la señal de la Santa Cruz. De nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pongamos en manos de nuestra Madre nuestras intenciones, para que ella las acoja y las presente a su Hijo y nos alcance las gracias que necesitamos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Diez años después de tomada la Ciudad de México, se suspendió la guerra y hubo paz en los pueblos. Así fue como empezó a brotar la fe, el conocimiento del verdadero Dios por quien se vive. A la sazón, en el año de 1531, a pocos días del mes de diciembre, sucedió que había un pobre indio de nombre Juan Diego, según se dice, natural de Cuautitlán. Tocante a las cosas espirituales, aún todo pertenecía a Tlatilolco. Era sábado, muy de madrugada, y venía en pos de culto divino y de sus mandados. Al llegar junto al cerrillo llamado el Tepeyacac, amanecía y oyó cantar arriba del cerrillo. Semejaba canto de varios pájaros preciosos. Callaban a ratos las voces de los cantores y parecía que el monte les respondía. Su canto muy suave y deleitoso sobrepujaba al del coyoltotl y del tzinitzcán y de otros pájaros lindos que cantan. Se paró Juan Diego a ver y dijo para sí: «¿Por ventura soy digno de lo que oigo? ¿Quizás sueño? ¿Me levanto de dormir? ¿Dónde estoy? ¿Acaso en el paraíso terrenal que dejaron dicho los viejos, nuestros mayores? ¿Acaso ya en el cielo?» Estaba viendo hacia el oriente, arriba del cerrillo, de donde procedía el precioso canto celestial. Y así que cesó repentinamente y se hizo el silencio, oyó que le llamaban de arriba del cerrillo y le decían: «Juanito, Juan Dieguito». Luego se atrevió a ir donde le llamaban. Muy contento fue subiendo al cerro a ver dónde le llamaban. Cuando llegó a la cumbre, vio a una señora que estaba ahí de pie y que le dijo que se acercara. Oh María, que tan dulcemente llamaste a Juan Diego con el nombre de Juanito, Juan Dieguito, así también nosotros queremos que tú sigas cuidándonos con cariño y ternura. Te lo pedimos confiando en ti. Amén. Desde el cielo una hermosa mañana, desde el cielo una hermosa mañana, la guadalupana
la guadalupana, la guadalupana bajo el Tepeyac. La guadalupana, la guadalupana bajo el Tepeyac. Su llegada llenó de alegría, su llegada llenó de alegría, de luz y armonía, de luz y armonía, de luz y armonía todo el Anahuac. De luz y armonía, de luz y armonía, de luz y armonía todo el Anahuac. Junto al monte pasaba Juan Diego, junto al monte pasaba Juan Diego, y acercóse luego, y acercóse luego, y acercóse luego al oír cantar. Y acercóse luego, y acercóse luego, y acercóse luego al oír cantar. Juan Dieguito le dijo la Virgen, Juan Dieguito le dijo la Virgen, este cerro elijo, este cerro elijo, este cerro elijo para hacer mi altar. Este cerro elijo, este cerro elijo, este cerro elijo para hacer mi altar. Y en la tilma entre rosas pintada, y en la tilma entre rosas pintada, su imagen amada, su imagen amada, su imagen amada se dignó dejar. Su imagen amada, su imagen amada, su imagen amada se dignó dejar. Nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh siempre Virgen gloriosa y bendita. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.